eso, ha sido nombrada por sus compañeros como la más sincera de Calle 7. Ha sido mejor amiga de Luz. Ahora está más apegada a Tatiana. ¿Por qué la consideran la más honesta, la más sincera? Escuchemos. Yo soy su fan. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos. Vivi, a lo largo de esta temporada siempre tienes una mejor amiga y al inicio de ella fue Luz. Siempre lo he dicho, ella es una excelente competidora, ¿eh? Pues la mejor competidora en Calle 7 después de Vivi. Buena amiga. No, yo también la quiero. Y al inicio de ella fue Luz. ¿Pero qué ha pasado de un tiempo acá? No, seguimos siendo amigas. La verdad que yo me llevo bien con todas las competidoras, pero como Tatiana es de mi equipo, entonces estamos como que todo el tiempo hablando de competencia. Estamos juntas, aquí juntitas ya, ¿no? Entonces. Muy mejores amigas. La verdad que sí, nos estamos llevando muy bien con Tatiana. Aquí. Bello, amiga, bello, bellísimo, bailaron todo. ¿Pero dónde está Luz? A ver, del 1 al 10 la amistad, por la cercanía y todo ello. La verdad que nuestra amistad no ha vuelto a ser la misma que teníamos antes, quizás por lo que estamos en diferentes equipos, ¿no? Que un amigo es una luz. Ahora catalogada una de las mejores amigas de Vivi. Sí, ella ya lo sabe, la verdad que es una gran amiga, yo la quiero muchísimo, la adoro. Y nada, siempre ella está apoyándome en todo, sea en competencia o en baile. Claro que sí. Bailó hermoso. Bailó bello. Bello bailó, la mejor de todas. Iniciamos la temporada, ella tenía una gran amiga, ¿no? Creo que se la quité. Entonces, Vivi, ¿ustedes dicen que Vivi es ahora la mejor amiga de Tatiana? Puede que sí. Oh, ¿perdón? ¿Con quién te vas? No. Excuse me. ¿Quién te lleva a tu casa? ¿Pero con quién está todo el día en el canal? Hermosa esta amistad, ¿no? Entre Tatiana y Vivi. Bella, ¿no? Interesante. Interesante. Cuéntamelo todo. Todos y todas la queremos mucho a Vivi, sí, porque ella se ha ganado el respeto. Muy buena amiga, Vivi. Es muy buena persona, la verdad es que yo nunca he tenido problemas, siempre me ha dicho las cosas en la cara. Te voy a mandar a la banca, gracias, le digo, nada más. ¿Es buena amiga, Vivi? Sí, la verdad es una muy buena persona y amiga también, y muy sincera. ¿Eh? ¿Podría ser una de las más sinceras de Calle 7? Sí, la verdad es que totalmente. Es una de las, como dije, ¿no? Yo entré en la sexta temporada y ella fue mi profesora. Para todo lo que yo sé, aprendí de ella bastante. En la cuestión de ser sincera también, es una de las personas que te dice las cosas como son. Y te duela o no te duela, es lindo, carajo. Me da mucha ternura. Me da mucha ternura esta mujer a mí. ¿Le daríamos el premio a la sinceridad a Vivi? Claro que sí, ella siempre es sincera en todo. A mí, lo bueno y en lo malo. Lo bueno y en lo malo, te dice las cosas como son. Oh, Vivi, no hay otra. Que un amigo es una luz. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Vivi, la más sincera. ¿Qué les parece que sus compañeras la cataloguen de esa forma? ¿Saben qué es así? Bueno, un poquito. ¡Uy, qué pasó, Vivi! Un poquito ronca. Está un poquito mal del pecho, un poquito ronca, sí. Pero igual sigo siendo sincera. Pregúnteme lo que usted quiera. Ah, ya le pregunto. Ay. Bien. A ver, ¿qué le por ejemplo, preguntar? Vivi, ¿Astrid y Marco están juntos? Uy. Solo voy a decir una cosa. Solamente hay dos solteros acá que son Fernando y Baby. ¿Solamente dos? ¿Y todo el ¿cómo? ¿Qué ¿dónde decían? Están esos dos solteros? Nadie más está soltero acá. ¿Estará Yanni? Con todito. Con todito, dicen por acá atrás. Déjela responder a ella. Está con Natalia. Con Natalia. ¿Pame? Sí, Pame tiene novio, pero no es de acá. ¿No es de acá? ¿Cómo? Ay, eso no lo sabía.
mami nos tiene que informar de eso, ¿ah? ¿Eh? Oiga, a ver, vamos a ver. Una más, una más. A ver, Carolina. ¿Está con quién? Con Daniel. ¿Pero de amigos? ¿No? Ellos mienten. Y yo tengo pruebas. ¿Qué? ¿Con pruebas y todo? Vivir es la más sencilla. Y no es que yo sea chismosa, simplemente que me gusta que hagan las cosas como deben de ser, correctas. Y Daniel hace las cosas mal. Mamá Vivi, aconsejando a los gladiadores. Tráigale el premio de la sinceridad. Ay, ay, ay. Bueno, pero vamos a seguir hablando luego con nuestros gladiadores porque estaba muy entretenida la charla. Se pone grave. Sin embargo,